Técnicamente inicié por un amigo que se fue cuando teníamos nosotros como 13 años, se fue para Bogotá y al poco tiempo regresó y él estaba tocando música andina. Entonces me enseñó como los primeros acordes de guitarra, como para entender qué era el cuento, porque yo la verdad no tocaba nada, no tocaba sino los timbres de la puerta y salía corriendo. Entonces, pues él me explicó, me enseñó. Y pues me empezó a gustar mucho el contexto de la música como tal, en tanto la música como andina como global. Mi familia, de parte de madre, todos músicos, inclusive desde los tatarabuelos, músicos, compositores, tenían que ver pues con la música de cuerda, componían bambucos, pasillos. Entonces yo me crié como en ese ambiente. Y empecé a explorar los diferentes instrumentos típicos colombianos, hasta que descubrí la guitarra. Pero la batería sí, pues realmente empieza desde la época adolescente. Y en mis inicios como batería, pues como baterista, pues fueron con música rock. Aproximadamente a la edad de los 13, 14 años, me regalaron unas baquetas en un almacén musical, lo recuerdo mucho. Ya con esas baquetas empiezo como a intentar sacar canciones, pero no tenía el instrumento. Incluso hubo alguna época en la que traté como de armar una batería de una forma muy rudimentaria, que era con ollas y platillos, pero que eran tapas. Ya más o menos a la edad de los 18 años, 17 años, 18, sí, entro a estudiar en el conservatorio, Antonio María Valencia, como instrumentista, en la parte de percusión sinfónica, ¿no? La cual está, digamos, más enfocada no a la batería, sino a muchos otros elementos de percusión que hacen parte de la Orquesta Filarmónica. Hola, somos el trío Notas Varias de Colombia. Estaremos presentándonos el 10 de octubre en Trova Jazz. La búsqueda de espacios artísticos que faciliten intercambios culturales fueron clave para la visita del trío Notas Varias a Guatemala. Una serie de presentaciones tanto en la capital como en dos departamentos permitirían valiosas experiencias compartidas. El Festival del Centro Histórico es una actividad creada por la sociedad civil sin fines políticos y con la idea de abrir espacios para el arte. Su 26ª edición contaría con el trío Notas Varias. A muchos gobiernos y a muchas personas dentro del ambiente administrativo gubernamental en todos los países que conozcamos, básicamente, su interés hacia la cultura es muy mínimo, porque cuando usted tiene una persona culta te aporta mucho. Una persona que de pronto lo tenga es más fácil de manejar, digámoslo así. Y para mí la cultura dentro del rango político sería vital que ellos movieran eso. Resistir desde el arte no es una frase casual en Guatemala. La corrupción desde el gobierno y las desigualdades económicas y sociales, alentadas por cámaras empresariales, han conducido a un momento histórico, una ejemplar resistencia heroica guiada por pueblos originarios. A pesar de que las circunstancias motivaron la suspensión de una gira de 12 días por el país, el esfuerzo del grupo por cumplirla fue notable. El arte resiste a la indiferencia, al olvido, a la marginación. Se resiste desde el arte.
corazón, un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada le tiene, un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada le tiene, a la, 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 un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada le tiene. Multiracial, multilingüe, sería cuántico, verde por las artes, la costa atlántica se metió en nuestras venas. Nació este estado. Chévere la experiencia aquí en Guatemala, compartir con otras culturas. Soy Franz Castillo, guitarrista del trío colombiano Notas Varias. Y bueno, al trío entré. El trío todavía no estaba conformado, pero la idea de la invitación surgió por Federico Jaramillo, el baterista, que me invita a hacer un proyecto pues con la guitarra acústica. Él había escuchado mi trabajo como guitarrista solista. Yo tenía mucho material inédito en cuanto a arreglos de música latinoamericana y colombiana, y composiciones también que tienen que ver con el repertorio colombiano y latino. A él le interesó, invitó a Hugo también, a Hugo Rodas en el bajo, y la verdad hubo esa empatía musical y empezamos a trabajar y a darle forma a lo que ahora es el trío Notas Varias. Pues hoy me encuentro en Guatemala, en Ciudad Antigua, la Guatemala Antigua, y bueno, quiero decirle a las personas que estoy encantado de la arquitectura, estoy encantado de todo lo que es la Ciudad Antigua, porque tiene un contraste con la ciudad actual de capital, que es moderna, que es una ciudad, pues, digamos, lo que ya uno ve corriente dentro de ella. De lo que vive normalmente, lo que vivimos en ciudad. Pero esta ciudad es una cosa diferente, se respira un aire distinto. Pues no habíamos podido venir antes por cuestiones de política y momentos que de pronto pues están marcando una historia en Guatemala. Pero que hoy que pudimos venir y pudimos disfrutar, la verdad, valió la pena la espera, valió la pena todo el momento que hemos pasado aquí. Hemos conocido muchos lugares, pero esta era como la parte icónica que deseábamos conocer, todo lo que es arquitectura, infraestructura, ver las calles originales. Todo eso ayuda mucho a que uno como visitante pues se sienta muy afortunado de poder venir hasta acá. Y yo diría que uno ya a partir de esto, contarle a los amigos, contarle a las personas que cuando vengan a Guatemala, pues hay muchos lugares para visitar, muchos lugares para conocer, pero que este es un punto icónico, es un punto que yo creo que es obligatorio venir a visitar. Deje los pescadores para comer y vivir. Pescador pesca con la luna, pescador pesca y en el lago. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya, solo su atarraya. Llegan los pescadores con su carga para vender a los pueblos del lago. Thank you.
tiene que escuchar un experimento. Varias empieza, digamos, como una idea. Yo me conozco con Hugo, pues desde hace muchos años, porque Hugo, digamos, siempre ha sido como un referente musical aquí en la ciudad donde vivimos. Y pues, después empezamos a trabajar en diferentes proyectos y en diferentes cosas. Entonces ya, pues, digamos que venimos trabajando muchos años ya, ¿no? Y con Franz me conocí en la Universidad en Bellas Artes, en Cali, donde estudiábamos música. Y empecé a seguir un poco la carrera de él y pues, me gustó mucho la forma de interpretar la guitarra, pero sobre todo el enfoque que le daba a la guitarra clásica, que fue lo que él estudió, ¿no? Hay algo muy particular y es que todo se dio como de manera muy fluida y creo que logramos compenetrar bien todo, ¿no? Que es algo importante también en este tipo de proyectos. Logramos, pues creo yo, que hasta el momento hemos logrado consolidar la propuesta. En estos momentos contamos con un repertorio de aproximadamente unas 9-10 canciones. Siempre es importante, y ahorita que hemos tenido experiencia con Rodrigo, con Fede, de explorar qué es lo que se vive musicalmente en otros países. Digamos que pues las experiencias de mostrar el trabajo en otros lados son muy gratificantes, sobre todo porque, bueno, aquí hay un componente, y es que digamos que muchas de las canciones del repertorio son canciones del folclore colombiano, ¿no? Entonces digamos que eso de una u otra forma pues te genera una ventaja en el hecho de que estás llevando, digamos, tu propio folclore, y eso pues genera más expectativas también, digamos, en el público. En el público de afuera, ¿no? Digamos, una de las de los alicientes en sí para haber armado este proyecto fue el hecho también como de generar un grupo de estudio, ¿no? Porque la idea era, digamos, que eso, cuando haces este tipo de proyectos, pues esto te lleva como a experimentar otros niveles, pero sobre todo te lleva a experimentar más con el instrumento y por ende pues a dedicar mucho más tiempo al estudio, ¿no? Una ventaja que tenemos nosotros, y lo decía Federico, es que vamos también con nuestro folclor, vamos con nuestro folclor colombiano y que lo que llevamos lo estamos haciendo bien. Entonces es mostrar y empezar ya a disfrutar. Después del ensayo y de las horas de práctica, ya lo que se viene a hacer es a disfrutar y a darle al público un disfrute también. Bueno, no, muy, y esperamos que el proyecto siga dando buenos
buenos comentarios, que sigamos haciendo mucha música en pro de los buenos oyentes de la música. Hemos podido llegar a otras partes del mundo y darlo a conocer. Hemos estado en Cuba, al cual fuimos invitados al Festival de Guitarra Identidades, que está a cargo del maestro Eduardo Martí. También allá, bueno, el proyecto gustó bastante, tuvimos la posibilidad de tener acercamientos y de compartir diferentes formas de ver la música con músicos de Cuba. Tuvimos la fortuna también de ver un ambiente musical bastante enriquecido desde muchos aspectos. Fue algo simpático porque era la primera vez que salíamos con el trío, ¿no? Entonces creo que nos aportó musical, culturalmente mucho. A raíz de ese festival al cual fuimos invitados en Cuba, se dio la oportunidad de ir al festival A Cuerda Viva en El Salvador, el cual lo maneja Michael Álvarez, un gran músico y gran persona, él y su esposa Enid, quienes nos acogieron pues de una manera espectacular allá. Definitivamente nos sentimos muy muy agradecidos de que nos hayan brindado ese espacio, y también tuvimos la oportunidad de brindar y demostrar lo que es el proyecto en varias partes de El Salvador. Bueno, pues la verdad la ciudad está bastante silenciosa y muy calmada, ¿no? Pues motivo por la situación política que se presenta en este momento en el país, pero es muy bonita, o sea, yo diría que la gente debería de venir para que conocieran un país muy hermoso. Las situaciones políticas en Latinoamérica son todas similares. Y esto que estamos viendo, el silencio, la paz, la tranquilidad, pues digamos que es algo normal dentro de un estado político que se está tratando de solucionar. Pero la ciudad es muy, muy bonita. Teníamos un plan trazado para poder concretar allí en Guatemala, y era ir a algunas localidades diferentes de la capital, a donde se habían programado unos conciertos, pero bueno, de eso pues logramos conocer muchas cosas de la cultura guatemalteca, logramos tener acceso y conocimiento de mucho de lo que es la antropología local y también de culturas mayas, que pues eso digamos enriqueció mucho el viaje. Tuvimos también la oportunidad de conocer a algunos músicos pertenecientes a la Filarmónica, de conocer ese gran auditorio que tienen ustedes allá en Bellas Artes, que por lo cierto que es un auditorio bastante, bastante lindo y muy bien acondicionado. Tuvimos también la fortuna de conocer personas maravillosas que sé que nos vamos siempre a acordar muchos de ellos, porque bueno, la verdad es que todos pusieron de su parte y sé que hicieron un gran esfuerzo para que de una u otra forma pudiéramos hacer algo a pesar de la situación tan álgida que se estaba viviendo.
Listo. Uno, tres, acción. No, pero déjeme. Vas a pegar a Hugo. No le vas a pegar a Hugo. Hey. Me tiene miedo.